Pueblos Pintorescos es un proyecto del Estado, ya está en vías de hacerse el decreto con instrucciones del gobernador. Gracias. Y pues vamos, la idea es que tengamos 5 pueblos pintorescos este año. Pueblos Pintorescos, al final de la historia, es un proyecto del Estado. ¿Cuál es la diferencia entre...? La diferencia básica es que son poblaciones más pequeñas y muy importante, Marisa, que son... Todo el trabajo que vamos a hacer con Pueblo Pintoresco es prepararlos para Pueblo Mágico. Comalcalco, por ejemplo, que siento que será un detonante. Hay muchos, buscamos poblaciones un poquito más pequeñas. Más chiquitas. Sí, Comalcalco es una ciudad. Ay, Comalcalco, yo lo quiero pero meter. Tiene varios poblados que pueden ser. Sí, Tecolutilla. Por ejemplo, Aldama. Sería Pueblo Pintoresco. Pueblo Pintoresco. Oxolotán, Pueblo Pintoresco. Chiltepec puede ser Pueblo Pintoresco. Pero incluso poblaciones muy pequeñitas, como el caso de San Pedro. De San Pedro, que es chiquitito. Y San Pedro viene un proyecto importantísimo con San Pedro, a raíz de esta cuestión que estamos trabajando, a raíz del descubrimiento de Aguada Fénix. Y muy estratégicamente, San Pedro está en medio de las dos estaciones del tren. Del Tren Maya, o sea, claro. Si nosotros detonamos San Pedro y su entorno, prácticamente obligamos a que el que venga en el tren, se baje en el Triunfo, visite Moral Reforma, Aguada Fénix, San Pedro, pesque, haga kayak, vaya a las cascadas de Reforma, bla, 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 y luego se pueda ir a Frontera, a Tenosique, para seguir el tren. Y a la inversa,